En los últimos días ha estado en la palestra pública la construcción de la jardinera en la Avenida Libertad de este municipio, obra que ha generado posiciones encontradas en la población que ha manifestado total desacuerdo. El presidente actual de la Sala Capitular, Miguel Ángel Díaz Alejo, condenó enérgicamente la improvisación palpable en las últimas ejecutorias de la alcaldía. Bueno, lo que pasa es que la alcaldía lo que había hecho era una especie de ensayo en una supuesta jardinería que se iba a construir en esa isleta y que se iba a tomar como modelo, pero no había un diseño establecido, por lo que nosotros entendíamos que como ya había una inversión que se había hecho en la gestión pasada con las aceras, lo que se iba a hacer era una jardinería en la parte central de la isleta. Sin embargo, lo que se produjo fue que se demolió todas las aceras que se había construido, se convirtió en área verde de manera total y después de la reacción de la gente le han hecho un paso peatonal en el centro. Pero yo pienso que las obras del ayuntamiento no pueden ser ejecutadas bajo los efectos de la improvisación. Afirma que en los aspectos pendientes y de discusión están obras del presupuesto participativo que deben ser expuestas en la sesión y deben ser de conocimiento colectivo. Deben ser fruto de un diseño, de una discusión entre los órganos de la institución, pero también escuchando a la ciudadanía, que en definitiva es para quien el ayuntamiento debe hacer una obra. No hacemos nada con tener una ciudad muy bonita desde el punto de vista ornamental y que la población no pueda disfrutar de esa belleza. Yo pienso que eso es parte de la discusión que debe darse este año, de que las obras que el ayuntamiento vaya a ejecutar, pues tengan como objetivo de que la ciudadanía pueda disfrutar de ellas. NTN, Joanny Paulino.